Buenos días o buen mediodía, gente de Argentinos. Programa previa a esta nueva fecha de la, del torneo de la Liga Profesional 2021, el torneo de socios 2021. Mi nombre es Laureano Bella, estamos transmitiendo por el YouTube oficial del club AJ Oficial y por el Facebook Live. Bueno, programa temprano, estamos al mediodía, buenos días. Falta un rato nada más, con público nuevamente en el Diego Armando Maradona. Nos vamos a reencontrar en este partido contra Colón de Santa Fe. Me acompaña, como siempre, el doctor Javier Reymizer para la previa de esta nueva fecha, fecha 17 del torneo. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Gabriel, ¿cómo va? Buen día para vos, para la gente de Argentinos. Me saqué el ambo, ¿eh? Me agarró en plena tarea médica, me saqué el ambo, grabamos el videito para que la gente sepa la previa y volvemos a trabajar. Ojalá el día me dé tregua para poder acercarme al Diego Armando Maradona. Bueno, espero que también aquellos que estén en la cancha lo puedan ver y tener alguna información más. Un rival que en los últimos años nos ha sido muy esquivo en Paternal. Y tenés una foto atrás que recién en la producción hablábamos. Vos tenías un dato muy interesante y yo tenía otro. Y sin saberlo, los vamos a decir los dos. Dirá primero el suyo. A ver, hay muchos datos. Yo primero voy a hablar de la fecha en sí, que es la segunda fecha del torneo inicial 2013. Sí, recién había empezado el torneo, Argentinos había caído en Mendoza en la primera fecha por 3-1, y este partido que usted ve detrás mío, que ahora Laureano le va a dar otro dato interesante que yo no recordaba, es que Argentinos jugó un miércoles laboral a las 2 de la tarde. Similar a esto, ¿no? Que nos toca vivir hoy jueves 2:30, complejo. Bueno, casi lo mismo. Me acuerdo como si fuera hoy, que estaba haciendo la misma tarea que hago ahora, 8 años atrás, un poquito más. Médico a domicilio, yo terminaba mi jornada a las 15 horas y el primer tiempo lo escuché estacionado, miren lo que le voy a contar, en Tinogasta y Cuenca. Ahí nomás, el estadio. Estaba ahí nomás, pero tenía que esperar a ver si me aparecían más pacientes y me acuerdo que me vine corriendo a ver el segundo tiempo a mi casa, porque no llegaba a la cancha, obviamente. Entonces, bueno, fíjese lo que son las vueltas de la vida. Ese fue el triunfo para Argentinos. ¿Y por qué puse la foto? Porque fue el último triunfo de local, de Argentinos por torneo de liga contra Colón de Santa Fe. No, y además, usted ve en el estadio, o en la foto, la popular de Argentinos vacía. ¿Por qué? Porque fue el primer partido donde no hubo público visitante. O sea, fue el primer torneo donde no hubo público visitante y lo que es la popular pasó por primera vez, ya de manera definitiva, hasta el día de la fecha, a Boyacá. Exacto. Porque había estado en algunas pruebas piloto en los partidos de Copa Libertadores del 2011, con concurrencias muy disminuidas, pero bueno, desde ese partido fue la primera vez que Argentinos ocupó ya de manera definitiva lo que es la popular de Boyacá. El primer partido de local sin público visitante, algo que por desgracia nos toca todavía mantener en estas latitudes, en estos tiempos, siendo finales del año 2021. Miren lo que son las... Le quería contar, que es interesante, usted contaba lo esquivo que le resulta a Colón Argentinos, y es porque casi siempre juega de visitante. Ha jugado muy poquito de local Argentinos contra Colón, ¿sí? Y las últimas dos veces que jugó, una por torneo de liga y otra por Copa Sudamericana, perdió 1-0 en ambas oportunidades. Pero previo a eso, desde que se estrenó o reestrenó el estadio actual, que ahora denominamos Diego Armando Maradona, estos dos partidos que le conté, salvo estos, Argentinos ganó siempre... Salvo 2 empates. ¿Sí? Ganó siempre. Y empató 2 veces. Y se lo voy a recordar. Apertura 2004, 3-1. El debut de Franconi en aquel día. Clausura 2006, 1-0. El empate del clausura 2007, 1-1. Triunfo 2-1 en la apertura 2007. 2-0 en el clausura 2009. Uno de los dos triunfos de ese torneo dirigido por Claudio Vivas. Triunfo por 3-1 en el clausura 2010, que lo acomodó para el campeonato. 3-0 en la apertura 2010. Otro 0-0 en la apertura 2011 y en 2013 fue 1-0 por el final del 2013 y el 2-0 que estamos recordando en la foto que está detrás mía. Después recordemos que lo enfrentó por la B Nacional en el 2014, que también perdió y después le tocó ganar en Santa Fe. Exactamente, 2-0. Y, bueno, y queda, creo que la última vez, que fue el 18 de julio, si mal no recuerdo, del 2019, el partido de Copa Sudamericana, que bueno, terminó post-eliminación por penales, entonces el recuerdo no es el mejor, esperemos que Argentinos lo logre revertir. Dame el historial general con Colón, uno de los clubes que hasta hace tiempo mejor nos favorecía.
general, por todo concepto de profesionalismo solamente, desde 1940 se enfrentan, 91 partidos, muy parejo. Argentinos ganó 36, Colón ganó 37 y empataron 18 partidos, pero de local, Argentinos tiene una preponderancia muy fuerte sobre una supremacía sobre Colón. Sobre 43 partidos, Argentinos ganó 24, más de la mitad, empataron 9 y Colón ganó 10. Sí, la diferencia es importantísima a favor de Argentinos, ojalá que se pueda volver el triunfo como local, que ya son varios partidos, son 3 partidos consecutivos que Argentinos viene perdiendo por todo concepto, sí, primera división, torneo de Copa Internacional y segunda división. Vamos a enfrentar a Eduardo Domínguez como técnico de Colón, lo hemos enfrentado en 4 oportunidades, una derrota como local justamente ante el mismo rival, ante Colón de Santa Fe, 1-0 allá por la Superliga 2017-2008, noviembre del 2017, un empate, o 2 empates, uno también al Diego Armando Maradona por la transición 2016 con Huracán, y el último torneo, y una victoria también en el último semestre, pero por Copa Argentina en el Estadio Único de San Nicolás de los Arroyos. O sea, estaría el parejo con Eduardo Domínguez, una victoria, 2 empates y una derrota, en este caso. Contame el árbitro. ¿Me deja tomarle prueba? Sí. ¿Me deja tomarle prueba? De la foto, de los 5 que ven la foto, a uno está de frente, hay 4 de atrás, ¿los reconoce a todos? Sí, claro que sí. El del gol es a fácil, ver, es Julio Barraza. ¿Tiene? Muy bien, Julio Barraza el del gol, perfecto, festejando el 1-0. Siga, viene el, bien. El 5, y no estoy buscando, porque me voy a acercar a la cámara, el 5 es Iníguez. Sí, señor, viene muy bien, le quedan 3, vamos, a ver la gente en su casa mientras, o en la cancha, en la previa, a ver si los saca. El 25 es Boyero. Sí, señor. Bueno, le quedan los 2 que para mí son algo que hay que destacar por diversas situaciones, pero son destacables los 2. Uno es muy fácil. No sé cuál de los 2, porque no recuerdo, pero casi seguro. El 14 es Palomino. Sí, señor. Jugador actual del Atalanta. Ayer jugó contra el Manchester United. Ganaban 2-0, perdieron 3-2. Por eso lo quería destacar, Palomino. Y el 15, ¿lo saca? ¿Se acuerda? Me voy a sacar un poquito más. Creo que sí, pero no, no, dígalo usted el 15. Bueno, es el tristemente fallecido Diego Barisone. Estaba seguro, estaba casi seguro, pero... Es Barisone que falleció en un accidente de tránsito un año después, si no me equivoco, creo que fue en 2014. Sí, la temporada siguiente. Bueno, ya estaba en Lanús. Bueno, nuestro recuerdo para él, un jugador que ha cumplido en esa temporada en Argentinos, de muy buena manera. Pasamos por todo, jugadores del fútbol italiano, jugador que lamentablemente perdió la vida, goleador como Boyero, que le fue muy bien en ese inicial 2013, Iníguez surgió de la cantera, el gol de Barraza. Bueno, hay mucho para recordar de ese equipo que lamentablemente no terminó nada bien la temporada. No, porque bueno, se consumó el descenso a final de la temporada, equipo que empezó dirigiendo esa temporada Caruso Lombardi, que venía del torneo anterior, y bueno, posteriormente el Bichibori. Contame el árbitro para hoy, ¿quién nos va a impartir justicia? Bueno, otra vez Silvio Truco, que estuvo hace muy poquito en el Argentinos Platense Argentino, me han dicho. Y viene parejito Truco con 18 partidos, 6 triunfos, 6 empates, 6 derrotas. Argentinos marcó 14 goles, recibió 13, y también parejito en todo lo demás. Y penales 1 para cada lado, y Rojas 1 para Argentinos, 2 para los rivales. Como local por torneo de liga, la última vez fue el 25 de noviembre de 2019, el triunfo 1-0 sobre Newell's, ¿se acuerda? Aquel tremendo golazo de Gabriel Auche de arco a arco, que fuimos llevando la pelota de arco a arco. Bueno, ese partido lo dirigió Silvio Truco, fue el último partido por torneo de liga que dirigió a Argentinos. Bueno, perfecto. Contame, por último, una sección que me encanta, que es con las 2 camisetas, ¿no? Jugadores con las 2 camisetas. ¿Cuántos son? Son 50. Sí, hay un montón. Vamos a decirlo a todos. Hasta 50 estamos bien, para decirlo. Vamos a ir nombrando, a ver si usted se va acordando el o los, a ver si lo saca, de plantel actual, ¿sí? De Argentinos no, en Colón. ¿En Colón? ¿Hay un ex argentino? Sí, claro, es fácil, Gonzalo Piovi. Muy bien, estuvo perfecto y lo sacó muy rápido, muy bien. A ver, la gente no tuvo tiempo, pero bueno, lo voy nombrando. José Alul, lateral derecho, Daniel Aricó, Leonardo Asensio, bueno, Julio Barraza, que justo hacía el gol contra Colón, es un ex Colón que pasó después para Argentinos. César Bartolomeil, Raúl Becerra, Modesto Benítez, Miguel Ángel Bordón, el arquero Oscar Candia, Alejandro Capurro, que todavía sigue despuntando el vicio en algún equipo mendocino, por ahí anda dando vuelta. Ahora está en Santa Fe, en su San Lorenzo natal. Mario Cariaga, el Rengo Díaz, Raúl Espíndola, Rubén Fabret, lamentablemente fallecido hace muy poquito tiempo, Juan Fernández, Jonathan Galván, ahora en Huracán,
Darío Gandín, Ariel Garcés, Fabio Jiménez, Antonio Vidal González, el doctor Herbella, Lauría Calvo, el Lobito Ledesma, Carlos Ángel López, Claudio Marini, Diego Marquich, Luis Medero, Osmar Miguelucci, Roberto Montserrat, JJ Morales, José Ocaño, Nilton Pardal, un destacadísimo como Pedro Pablo Pasculi, que se inició en Colonia y en Argentinos ganó todo, Jorge Carlos Pellegrini, como usted nombró a Gonzalo Piovi, Horacio Rodríguez, Pablito Rodríguez, Horacio Rojas, Alfonso Roma, Juan Romani, Brian Romero, Daniel Romero, Gustavo Sandoval, el Mosquito Silva, el Chiqui Solana, Alberto Tardivo, Ricardo Ulrich, Carlos Vidal, Miguel Wills y nuestro técnico de la reserva, Cristian Sarmatén. Mira, no me acordaba de Sarmatén, ¿eh? Sarmatén estuvo en Colón después de la segunda etapa de Sarmatén en Argentinos, ¿sí? Después de la 2000-2001, Sarmatén se fue en el 98 a la UNAM de México, volvió una temporada y después se fue a Colón de Santa Fe. Mire usted, muchos de los que decía vinieron de Colón a Argentinos, muchísimos. Una gran cantidad, sí señor, o sea, una gran cantidad. Que no es un dato menor, porque muchas veces decimos, bueno, estuvo en Argentino, después fue a tal club, pero en este caso no, porque rápido Gustavo Sandoval en el 99, Brian Romero, bueno, se me escapan un par, pero muchísimos que de Colón vinieron directo a Argentinos. Sí señor, hay una gran cantidad de lo que, bueno, Pasculi, como lo nombramos. Pasculi mismo, claro, exactamente, Pasculi viene al principio de la década de 80 directamente desde Colón, exacto. Que no es un dato menor, pero bueno, la verdad que horario incómodo hoy. Déjame comentar a la gente que ya lo sabe, pero no estaba más decirlo, que se confirmó la sede, día y horario para el partido de las semifinales de Copa Argentina, será el miércoles 3 de noviembre, el horario 21 horas, ¿no? 21:10, si mal no recuerdo. 21:15, bueno, 5 minutitos más o menos, mejor que sea más temprano, en este caso para cualquier cosa, en el estadio mundialista, en este caso de Mendoza, en la ciudad de Mendoza, estadio que habitualmente hace de local o de Cruz Antonio Tomba. Bueno, nos tocó una sede algo lejos, incómoda día de semana, pero bueno, ojalá que toda la gente pueda acompañar a Argentinos, obviamente por temas laborales algunos se nos va a complicar un poco más, pero lo importante es que lo acompañaremos en el sentimiento argentino en un partido muy, muy importante. El dato es que Argentinos y Boca ya jugaron oficialmente en el Malvinas Argentinas de Mendoza. Claro, y un sábado, mire, yo era muy chico, pero me acuerdo, sábado de la noche, empate 1-1, pero bueno, vamos a dejar para el programa previa. Es más, le digo a la gente que ahora vaya pensando por qué Argentinos jugaba de local en Mendoza siempre los sábados. Cuando llegue la prueba se lo cuento. Bueno, me parece muy bien, yo se la hace la respuesta. Por eso recuerdo que era sábado a la noche, patente. El arquero argentino, esa jornada fue David Farid Mondragón. Sí, señor. Este caso. Así que bueno, nada. ¿Te acuerdas que hizo el gol? No, eso tanto no me acuerdo. Bueno, es un jugador que hizo un gol a Boca y pasó a River. Mire con las cosas de la vida. ¿Pasó o venía? No, pasó a River. Cedrés, a fin de esa temporada. Cedrés. Sí, señor. Los goles fueron uruguayos esa noche. Exactamente. Pero, no sé también si jugó ese partido el Toro Acuña, no me puedo acordar, pues fue esa temporada. Sí, también, señor, ¿no? Vamos a recordar todo el equipo, vamos a tener hasta imágenes del partido en la previa, el 3 de noviembre mismo, a la tarde, vamos a mostrar a toda la gente. Sí, al que pueda viajar lo ve en Mendoza y al que no, lo ve desde acá antes del partido. Pero bueno, hoy ojalá que Argentinos vuelva a reencontrarse con la victoria tras dos derrotas consecutivas en el torneo. Y bueno, y con obviamente el estadio. Acompañándolo a la gente, con la gente, muchas gracias obviamente a todos por seguirnos en el programa y obviamente estar en el estadio. Gracias a vos, Javi, por estar. Nos vamos a reencontrar muy pronto, mañana, en nuestra emisión habitual. Nos vemos. Chau. Allí, en ellos, es donde nace todo. La pasión, el carisma, la garra y la ambición. Son el origen y el comienzo de los sueños. El semillero que debemos seguir regando. Y mirá que sabemos de eso. Parece que fue ayer cuando aquel mítico grupo de chicos salió del potrero y llegó a la paternal, a cambiarlo todo. Hoy celebramos 5 décadas siendo cuna de inmortales. Más de 50 años de una generación que agitó la llama de los colores. Medio siglo y más de ser el semillero del mundo. Homenaje a los cebollitas, toda una generación de chicos que hizo historia logrando.